Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más a Deporte UNAM en esta sección de acondicionamiento físico. El día de hoy vamos a calentar con una pelota medicinal en donde, bueno, también trabajaremos en un circuito de acondicionamiento bajo 7 ejercicios. Estaremos trabajándolo en un plano horizontal, es decir, de diferentes grupos musculares, por lo que hay que hacerlo de manera continua. Y ya al final haremos un descanso, un minuto y medio, y volveremos a iniciar, ¿ok? Bueno, vamos a iniciar con un calentamiento. Como les decía, ocuparemos una pelota medicinal. Para esto podemos hacerlo también con una pelota de básquetbol en casa, no hay problema. Y también ocuparemos algunas mancuernas o kettlebell, ¿sí? Una cuerda para saltar y una esterilla o un colchoneta, ¿va? Bueno, mi nombre es Daniel Silva y un gusto poder estar contigo en estas vacaciones decembrinas para tu activación física, ¿sí? No hay que dejarla a un lado, recuerda. Bueno, empezamos con este movimiento que se llama swing, ¿sale? Vamos a hacer una elevación, ¿sí? Y cambio de lado, ¿sí? Activamos la parte central del core, ¿sí? Y ahí agregamos movilidad también. 3, 4, 5, una más, 3, 6, giro el pie de abajo, ¿sí? Para hacer esa rotación, cambio, ¿sí? Ok, parecido, solamente que ahora voy a ir arriba, ¿sale? Y voy a cruzar hacia un lado, ¿sí? Otra vez, vamos a dar paso, elevación y cruzo. Regreso atrás, voy arriba y cruzo, ¿sí? Este se llama leñador, cruzo, ¿ok? Regreso, vamos, hacia un lado, hacemos 8 por cada pierna, como 6, 7, voy atrás, extiendo, 8, cambio, vamos del otro lado, 1, espero, 2, eso, 3, 4, viene, 5, 6, 7, 8, perfecto, bien, agregamos un poquito de movilidad en la parte de las piernas, vamos ya bajando al tren inferior, sino antes trabajar este ejercicio, que también vamos a activar parte del bíceps, ¿sí? 3, y hago lanzamiento, justo el balón detrás y marco. 1, 2 y 3, repito. 1, piernas en la anchura de las caderas. 2, 3 y voy atrás. 1, 2, 3, arreo. 1, 2, 3 y voy atrás. 1, 2, le dejo trabajo a los tríceps. 3, último. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, movimiento de empuje, ¿sí? Como si era un press ahí. Lanzo, lanzo. Agregamos flexión y empuje. Cuido la hiperextensión de los codos, que no se extiendan de más para que no se lastimen. Flexión. 1. Voy ahí al frente. 2. Espalda derecha. 3. Vamos. 4. 5. 6. 7. 8. Perfecto. Bien. Vamos a dar toque. ¿Sí? Al frente con el balón, ¿sí? Toco, ¿sí? Cambio y recupero, cambio y toco, 1, 2 y vuelvo a tocar, 1, 2, vuelvo a tocar, 1, 2, vuelvo a tocar, eso, repito, 1, 2 y toco, cambio de lado, viene 3, 2, 1, 1, 2 y tocamos, 1, 2, toque, 1, 2, flexiono bien para que toque y hago una pequeña torsión,
1, 2, toque, 1, 2, toque, 1, 2 y toque. Perfecto, movemos piernas. Eso es. Y haremos última, un peso muerto, ¿sí? Con un lanzamiento. Peso muerto y lanzo. Recupero. 3, 4, 5, 6, 7, 8 de abajo. Voy como si fuera a lanzar, ¿sale? Hacia arriba, hacia atrás, ¿sí? Y recupero. 1 y voy abajo. 2, levanto, hago un pequeño arco en la espalda. 4, 5, 6, 7, 8. Ok, ¿listo? Bien, vamos. Flexiones, ¿sí? Piernas en rodillas en el piso y flexiono. 1, cambio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, última, 8. Ok. Sujeto, ¿sí? Y ahora solo puntas. Eso es. Eso, ¿listo? Bien. Último, cerramos con este. ¿Sí? Vamos a hincarnos. ¿Sí? Y voy a hacer el movimiento del leñador que hice hace un momento. Solamente que voy a intercalar. Casi que toque el piso, cruza. Y ahorita le quitamos esa fuerza a las piernas, que a veces nos auxilian en el movimiento. 7, 8, cambio de lado. Y vamos, cruzo y bajo. 1, 2. Esa rotación, sienta cómo se activa toda la parte transversal del core. Ahí los cerratos, a un costado de las costillas. Ahí tiene que sentirse. 7, 8, ok, bien, listo, movimiento turco, derecha, izquierda, 1, voy a dar una pequeña rotación, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfecto, listo. Vamos a dejar aquí atrás este material. Bueno, sin más, vamos a iniciar con este circuito de acondicionamiento diseñado precisamente bajo un método agonista-antagonista. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, mientras el ejercicio más que podemos dar para ejemplificar, más sencillo, es justo el movimiento que hicimos con el balón, ¿sí? Mientras yo hago el movimiento, ¿sí? Para contraer bíceps, ¿sí? El tríceps hace una extensión, ¿sí? Entonces este se está extendiendo y el otro se está contrayendo, ¿sí? Entonces está diseñada este circuito para que mientras uno está contrayendo, el otro se está extendiendo, y después de ahí pasamos al revés. Y ahora el tríceps se contrae y el bíceps se extiende, ¿sí? Entonces, cuando trabajamos así, de manera uniforme, ¿sí? Le damos mayor estabilidad a la parte muscular o al grupo muscular, en este caso del brazo, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo ahora empezando con la parte de los lumbares, en un movimiento muy clásico, ¿sí? Pero que hay que tener bastante cuidado para no lastimar espalda, ¿sí?
Bueno, vamos a marcarlo con ese. Vamos a preparar aquí nuestro material. Y de este lado vamos a dejar nuestra cobrita. ¿Sí? Son 7 ejercicios. ¿Sí? Bien. Entonces, primer ejercicio. Vamos a marcarlo. Peso muerto, ¿sí? Puedo poner, ¿sí?, brazos a los costados. Una semiflexión, importante. Semiflexión no va a cambiar. Subo, bajo, mantengo la espalda recta y siempre se mantiene igual, ¿sí? No hago esto y cuando bajo doblo, estiro, doblo y estiro, ¿sí? Que llega a pasar mucho. Entonces, cuidamos bien. O piernas completamente extendidas, ¿sí? Vista al frente, recupero, ¿sí? Ahí voy bajando. Ahora lo vamos a agregar con estas pesas rusas, ¿ok? Saco ahí un poquito pecho, espalda derecha y agregamos movimiento, recupero. Vamos a marcar 15 repeticiones de estas, ¿sí? 3, 4, 5, le doy énfasis a la parte de espalda baja, lumbares, parte de los isquiotibiales, glúteo. Once, vamos, 12, 13, 14, 15, ok, bien, listo. Trabajamos completas 15 repeticiones y ahora vamos a hacer un desplante hacia atrás, que es uno de los más sencillos, ¿sí? Hacia atrás y vamos a agregar el movimiento. Si siente inestabilidad todavía en la rodilla o me tiembla un poco, mantenemos solamente así el ejercicio y lo hacemos a la mitad, ¿sí? Recupero. Ya he trabajado, he visto las transmisiones de Daniel Silva. Llevo ya un proceso, también entreno por aparte, por mi cuenta. Ah, bueno, pues llevamos con unas kettlebell, incluso a lo mejor alguna barra, ¿sí? Y vamos a hacer un ejercicio mixto aquí. Lo principal, bueno, ya vimos lumbares. Ahora vamos isquiotibiales. Vamos a la parte de cuádriceps, ¿sí? Si yo hago el desplante muy largo, ¿sí?, hago de nuevo trabajo a los isquiotibiales, ¿sí?, al femoral. Entonces, más cortito, ¿sí? Y voy a agregar el movimiento con brazos, ¿sí?, de un curl de bíceps, ¿ok? Entonces voy a estar aquí, voy atrás y ahí marcamos, ¿sí? Regreso. Vamos a hacerlo primero con una pierna. Vamos, 3, recupero, 4, 5, 6, 7, 8, 10 de cada pierna, 9, última, 10, ok, cambio izquierda, derecha, 3, 2, 1, bien, 1, regreso, 2, regreso, 3, regreso, 4, eso es, venga, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, venga, 10, rato ya nos vamos a la posada, viene, movemos ahí brazos, muñecas, vamos concluyendo este segundo ejercicio y vamos al tercero, ¿sí? Vamos al tercero, aquí le damos un poquito más de matiz, de enfoque a los cuádriceps, ¿sí? Y ya de manera bipodal, o sea, con las dos piernas al mismo tiempo, ¿sí? Ok, viene, entonces haremos dos variantes. Número uno, ¿sí? Global squat, ligeramente más de la anchura de los hombros, ¿sí? Y bajamos con la pesa rusa al frente, ¿sí? Flexiono y recupero. Abrimos un poquito más
y bajo, ¿sí? Con sentadilla sumo. Recupero, cierro. Puedo hacerlo, ¿sí? El cierre con un salto, pum. Flexión, 15, llevamos 4. Abro. Punta ligeramente hacia afuera. Ahí ya sumo. Voy arriba. 6. 7. 50 a la vez, ¿sí? Vamos, 10, 12, 13, 14, última, aquí no, parece que me voy para atrás, no pasa nada, bajamos los talones, puntas, viene, 15, y última, 16. Global squat y sentadilla sumo. ¿Ok? Bien. Además, aquí con estas dos variantes, estamos trabajando parte de los aductores cuando yo hablo más. Y estamos, si lo viéramos en un plano ya más, digamos, anatómico, estoy dando un trabajo general a la parte de las piernas, ¿sí? Primer ejercicio, isquiotibiales. Segundo ejercicio, de manera unilateral, ¿sí? Para prevenir descompensaciones. Después, regreso unilateral y cambiando la apertura, ¿sí? Entre yo más abro, ¿sí? Trabajo la parte incluso de los glúteos más cercana, ¿sí? Entre yo más junto, la parte de los glúteos que está a los costados. Entonces, ahí tenemos que jugar con un poquito de esas variantes para hacer un ejercicio completo. Vamos ahora con, ya llevamos 3, vamos con el cuarto ejercicio, ¿sí? Y vamos a empezar un poquito con el tren superior. Bien, aquí lo tenemos muy bien marcado. Bien, vamos a practicar la plancha. Y digo practicar porque es importante que sea eficiente el movimiento. A veces son muchas repeticiones, es rápido, ándale, se puede, ¿sí? Es fitness, pero descuidamos la técnica y así a las mil hay muchas lesiones por eso, ¿sí? Entonces vamos a marcarlo primero aquí, bien en el piso, ¿sí? Posición de plancha, posición push-ups con apoyo, caderas no se van arriba, ¿sí? Caderas se mantienen ahí en diagonal, ¿sí? Y cuando hago la flexión, mucho menos se levanta la cadera, ¿sí? Va ahí a la par, ¿sale? Pecho en el piso y hago el empuje, ¿sí? Brazos en diagonal hacia atrás, no va completamente, no es totalmente para tríceps, ¿sí? Un poquito abiertos, ¿sí? Es una plancha neutra, la que queremos lograr, y ahí hacia atrás, ¿sí? Abdomen contrae un poquito y mantengo, ¿sale? Vamos a hacer 15 de estas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, eso, vamos, 12, 13, 14, y viene, 15, ok, que sientas cómo estás trabajando, ¿sí? La idea aquí es que, bueno, o sea, la parte superior, los pectorales, la parte central, ¿sí? Y bueno, ahora vamos a mezclar un ejercicio, como les decía hace rato, antagonista, que es el movimiento contrario al empuje, ¿sí? Yo alejo algo de mi cuerpo, estoy trabajando la parte frontal, ¿sí? Yo acerco algo hacia mí, estoy trabajando la parte de la espalda, tracción, ¿sí? Entonces,
cuál es uno de los movimientos más comunes de traccionar, ¿sí? Justo, ¿sí? Si yo estoy haciendo este movimiento, ¿a qué se les asimila? Al remo, ¿sí? Entonces, vamos a estar ahí acercando, ¿sí? En este caso, lo vamos a trabajar con las mesas rusas, ¿sí? En esta posición, donde igual la espalda quede completamente recta, ¿sí? A los lados podemos hacerlo unilateral. Unilateral quiere decir o mi manual, una sola mano, ¿ok? El otro nada más lo mantengo aquí, uno y subo, dos, tres, espalda derecha, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, cambio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Bien. Y arriba haremos este tercer ejercicio que se llaman voladas. ¿Sí? En las voladas vamos a estar haciendo movimientos laterales. Ahora en la parte de dándole énfasis al hombro. ¿Sí? Entonces abro y recupero. Podemos hacer una y una o las dos al mismo tiempo. ¿Sí? Vamos. Si lo hago sentado, quitamos ahí un poquito de apoyo, de auxilio de los demás músculos. ¿Sí? Entonces también ahí ve ajustando. Tienes un poco peso, hazlo sentado. También podrás trabajar bien. Vamos a hacer 15. Diez, 11, respira, 12, 13, vamos, 14, última, 15, ¿sí? Aquí por la dimensión de las pesas, de las kettlebell, también trabaja el antebrazo, no es lo mismo que la parte de la mancuerna que se mantiene fija, sino que aquí hay un peso que va pues contra la gravedad, ¿sí? Y hace que también se tense un poco más el antebrazo. Hay que tener en cuenta eso dependiendo del material que estés trabajando, ¿sí? Entonces, ya trabajamos, ¿sí? Parte frontal, parte trasera, ¿sí? Y bueno, ¿sí? También parte lateral, ¿sale? Vamos ahora a hacer un poquito de cardio, vamos a llamarle, trabajo aeróbico con el salto a la cuerda, ¿sí? Vamos a hacer, puedes trabajar un minuto en casa o 100 saltos a la cuerda, que es lo que vamos a hacer ahorita, ¿sale? Libres los saltos, ¿sale? Empezamos 3, 2, 1, bien, 2, 3, 4, 5, 8, 50 y alternamos. Alternamos derecha, izquierda. Vamos. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 3, 7, 9, 10, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 2, 3, 4, 3, 7, 9, 10, 2, 3, 4, 3, 7, 9, 10, y más 10. Ok, recupero un minuto y estamos casi regresando. Ponemos brazos, piernas, hidrátate, camina un poco.
hacemos estiramiento. Tres formas efectivas para ayudar a la recuperación. ¿Sale? Y los estiramos. Toma muy en cuenta y sé consciente del grupo muscular que quizá está teniendo mayor carga de trabajo, y justo eso es lo que tienes que auxiliar con el estiramiento, ¿sí? Ah, pues bueno, siento un poquito de trabajo de espalda, ¿sí? Vamos ahí a hacer estiramiento a esa zona. ¿Sí? Así es como tendríamos que ocupar nuestra parte de recuperación activa, ¿sí? Muy bien. Listo. Vamos de nuevo a la parte de las piernas. Y empezamos con nuestra mancuerna, ¿sí? Bien. 3, 2, 1. Vamos. Bajo. Recupero. 1. 2, 3, ejercicio 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5 más, 11, 12, 13, 14, 15. Vamos al desplante unilateral con curl, ¿vale? Vamos a marcarlo. 3, 2, 1. Viene. Arriba. 1, 2. ¿Cómo va a cambiar estas? Vamos a hacer esto. 3. Que no pasen los codos detrás de mi espalda. 5, 6, 7, 8, 10 de cada pierna. Estamos en el ejercicio 2. Cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, venga, 9, 10. Y si analizamos un poquito, aquí estamos involucrados también el bíceps, que es una de las partes del brazo que digamos que quedó pendiente. Ya hacemos voladas más adelante, y las lagartijas, que también le va un poquito de trabajo a los tríceps, ¿sí? Pero ya estamos trabajando de manera integral. Vamos al ejercicio 3, que es Global Squat con sentadilla sumo, ¿sí? A ver, entonces marco, anchura un poquito más de las caderas, flexiono. 1, vamos a hacer 8 de cada una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sentadilla sumo, abrimos un poquito más, juntas hacia afuera y marcamos. 1, el toque Kettlebell. 2, espalda derecha. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto, aunque fueran dos ejercicios de sentadilla, lo vamos a considerar como un tercer ejercicio, ¿sí? Vamos, número 4. Tenemos aquí nuestra estrella y vamos al tren superior, push-ups, ¿vale? Marcamos. Ahora sí, sin apoyo. 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, última, 15, perfecto. Bien, por arriba, eso es. Voy a aumentar un poquito la intensidad de cada ejercicio, dependiendo cómo me vaya sintiendo, ¿sí? Y vamos a el remo, ¿sí? Incluso, bueno, no tenemos una base alta, lo vamos a marcar como hace un momento, unilateral, y flexiono solo un brazo, 10 de cada lado, 3, 4, 5, 6, estamos en el ejercicio número 5, 8, 9, 10, con la derecha, no giro cadera, solamente se lo dejo, trabajo la espalda y los brazos. Tiene una especie de patada de tríceps, pero ahorita nada, estamos marcando remo. 7, 8, 9, 10, flexión. Pero vamos a las voladas, ¿sí? 3, 2, 1, bien. Lateral, deltoides. Ya trabajé también deltoides posterior, que fue con el remo. Parte del deltoides anterior, que es el deltoides, la parte frontal del hombro con las lagartijas. Uno, dos, tres y última, cuatro, perfecto, ¿sí? Seis ejercicios. Dejamos aquí a un lado las kettlebell y vamos con nuestra cuerda para hacer saltos. Un minuto de saltos o estamos trabajando 100 saltos. Ahorita hicimos un poquito más. ¿Sí? No pierdas la cuenta ni de vista tu reloj para hacerlo continuo. Vamos, 3, 2, 1, bien. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 6, 7, 20, 30, no, 2, 40, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 50, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 1, 2, 3, 6, 7, 9, 20, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 30, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 40, 3, 4, 5, 6, 9, 50. No hay un ritmo, tú marcas la intensidad en la velocidad, ¿sí? Para cada uno de estos elementos que acabamos de ver, ¿sale? Bien, vamos a hacer una serie más. Sí, recupérate, respira. Quiero aprovechar este espacio para mandar un saludo al profesor José Luis Onofre y a toda la asociación de Kyonju, que también nos sigue en estas transmisiones, al equipo de Cracks Fitness y también muy especial al equipo de Hankook Taekwondo, un equipo de Taekwondo allá en España, que tuvimos la oportunidad de estar recientemente allí en un seminario y que bueno, les mando un abrazo al profesor Jesús Ramal, a la profesora Subí Marconi. Muy bien. Continuamos.
empezamos 3, 2, 1, vamos a hacerlo más rápido. Ahí, y así, hacer tanto énfasis en el cambio y en la transición de cada estación. 4, vamos, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, y voy ahora a hacer desplante. 3, cambiamos el agarre. 1, alternado. 2, 3, 4, 5, eso es, 6, 7, 8, 9, más cortito, 10, ahí, 11, 12, 13, estiro hasta abajo, 14, 15, 16, 17, 18, vamos, 19, última, 20, ok, dejamos una pesa y voy justo alternando, global squat, 1, separo, juntas, 2, regreso, 3, paro, 4, 5, 6, 7, vamos, 8, 9, 10, 11, 12, vamos, 13, abro, 14, 15, 16, 17, 18, y ya terminamos, pasamos. Vamos a las flexiones, lagartijas. Ejercicio 4. Bien. Estiramos. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, ok, jalamos atrás, creo que esta es una de las que más en lo personal me cuesta un poquito y marcamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2 más, le agregamos patada de tríceps, eso, y el cambio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tríceps, 1, vamos, y tengo el pelo. Eso es, voladas. Al mismo tiempo. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, última. 10, eso es. Perfecto. ¿Listo? Bien. Vamos a la cuerda. 3, 2, 1, 3, 4, 7, 8, 10, 3, 4. Six,
Listo. Dejamos nuestro material. Recupero. Respira, hidrátate un poquito. Estamos cerrando esta sesión. Bien. Al término, ¿sí? Vamos a estar haciendo en esta parte 5 ejercicios con una super serie en un plano vertical, es decir, en su mayoría del mismo grupo muscular, ¿sí? Y vamos a hacer 20 repeticiones por cada ejercicio, ¿sí? Bueno, siempre me gusta en el término de las sesiones hacerlo con justo un trabajo de core, un trabajo ahí ya de un plano más vertical, cerrar y al final hacer un poco de estiramiento. Bien, vamos a marcar entonces el primero, que se llama giros giro turco más bien, donde vamos a agregar una rotación, ¿sí?, al tren superior con una pesa rusa, ¿ok? Entonces hacemos elevación y voy a tocar de cada lado. 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Importante rotar hombros, tocar. Nada más se trata de que los brazos aquí se muevan, ¿sí? Muevo hombros, hago la rotación completa. Vamos, mantenemos que ver al fondo, ¿sí? Y vamos a hacer ahora elevación con las piernas 20, ¿sí? Uno, apenas toco y cambio. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 más. 3, vamos, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto, ¿sí? Recupero. Ok, ¿listo? Bien, entonces flexionamos piernas y vamos a hacer una, le llamamos media abdominal, ¿sí? O abdominal aquí nada más, contrae nuestra mitad, ¿sí? En la parte alta del recto abdominal se contrae y recuperamos. 20, vamos, 1, apenas me despego del piso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, vamos, 10 más. Venga, venga, venga. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfecto. Ok. Terminamos, ¿sí?, con dos ejercicios para los lumbares, ¿sí? Vamos a poner manos atrás y elevación, ¿sí? Dos elevaciones. 1, 2, 3. No levantamos piernas. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos. 8, 9, 10. Y arriba. Recupero. Y cerramos. ¿Sí? American Swing. Último ejercicio. Voy al frente. Inclino un poco y subimos. 20. 1. 2. Potencia cuando subo. 3. 4. 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, vamos, 20, recupero, ok, respiro, camino espacio, eso es, bien, estiramos, atrás, hacia el frente, cambio, brazo, hacia atrás y hacia el frente, entrelazo y voy arriba. Bajamos, tiramos espalda, para atrás, cruzamos y bajo al frente, al otro lado, subo. Cambio, círculos con la cintura, al otro lado, me inclino, cambio, metemos hombro, del otro lado. Y cerramos. Dense un aplauso. Deseo que estén muy muy bien, que lo pasen en compañía de sus familias y en Deporte UNAM siempre es un gusto para nosotros estar con ustedes compartiendo estas sesiones. Hasta la próxima. Excelente día.